de una mujer al sorprender a su esposo en brazos de su amante. Todo esto sucedió en el colegio de sus hijos, donde los testigos grabaron videos que ahora forman parte de la investigación. Vamos con Bernabé López, que tiene más. Iracunda, reaccionó esta mujer cuando vio a su marido besando a su amante en la puerta del colegio donde estudia su hijo. A pesar de los intentos, la mujer descubierta no logró defenderse y recibió tremenda paliza. El marido infiel huyó del lugar, dejándola indefensa. Los familiares de la esposa reaccionaron indignados. No debería llevar a su amante, ¿no ve? Porque sabe que la esposa va a reaccionar. Y es un dolor, ¿no?, que le veas a tu esposo con otra persona. Es un dolor muy grande. Actualmente la mujer se recupera luego de la tremenda golpiza. Ya sentó la denuncia en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia por cargos de lesiones graves. ¿Y ahora eso en qué quedará también? Ahora ya es un problema y un trauma al niño. La mujer herida adelantó que ya no quiere saber nada de su amante, el marido infiel, ya que la aventura casi le cuesta la vida. Desde La Paz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Así es, la esposa dice que llegó a su límite, que va a pedir el divorcio y también la custodia de su hijito. Con una perforación en el intestino, así lo dio a conocer en un comunicado. Pudimos hablar con su ex esposa y esto nos comentó. Tenía como un hoyito, algo así que se le estaba...